not tell me what to do. Thinking all night, cause the doubt is sticky too. Yes, I got a thousand references, sir, just like you. All these old men cannot tell me what to do. Old ways, they might fade, but they're sticky like glue. Young girls' ways, now you don't know, you don't shoot. All these old men cannot tell me what to do. Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña, como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, a donde estamos. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Hoy juega el Paris Saint-Germain, chocará contra el Liverpool. Lindo día para... Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Thomas Meunier trabajará con Bernat y en el fondo defensivo. Ghana saldrá con Marco Verratti en el medio del campo. Y en el ataque, Edinson Cavani. Neymar. ¡Ojo que le pega! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. ¡Se luz! ¡Ojo que le pega! ¡Sigue temblando el arco! Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. ¡Si lo clavan, lo ganan! ¡Y no puede ser! ¡No puede ser nada más! Este para que se agarre la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza. Van a tener otras oportunidades. Edinson Cavani. Neymar. ¿Será que se viene el gol ahora? Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. Virgil van Dijk. Sin problemas para llegar a esa pelota.
Trent Alexander-Arnold. Buen trabajo de la defensa para sacarle la pelota. Firmino. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Edinson Cavani. Sigue con la pelota. Cavani. Ha sido una brillante atajada del arquero. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Decide jugar en corto el córner. Neymar mandó la pelota. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Ahora que la pelota abandona, el juez de línea dice que este lateral es del Paris Saint-Germain. Controla la pelota el Fideo Di María. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Liverpool regala la pelota. Jordan Henderson. Trent Alexander-Arnold. Henderson. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. La tiene y se hace famoso. ¡Gol! ¡Gol! Vaya nervios que estarán viviendo dentro del campo y en el banco de suplentes. Con este gol están ahora acercándose al sueño del título. Nunca en el mejor momento podía haber caído este gol. Ahora se tiene que tranquilizar y seguir buscando lo que le falta. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Pase corto. Cavani. Ojo que este tiene potencial. Corta bien esa pelota. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Alex Oxlade-Chamberlain. Georgino Wijnaldum. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Neymar. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Georgino Wijnaldum. Meunier. Ángel Di María. Neymar. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Estamos viendo un Paris Saint-Germain totalmente distraído. No encuentra el juego. Queda tiempo todavía. Queda tiempo, mucho tiempo para revertir la situación, pero hay que mejorar. Idrissa Gueye interceptando el pase. La pelota no tiene dueño. Y está para el empate. Enorme lo de Alisson. Ojo ahí. Ángel Di María. Puede meter el centro. Idrissa Gueye llega cortando bien y recupera. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Mario, ¿te querés poner los cortos? ¿Para qué? Para entrar a la cancha, ahora están regalando goles. No, hermano. Aunque la defensa sea mala, yo ya no puedo, pero 10 añitos menos me animaría, ¿eh? Echamos un vistazo a la pizarra y no ha cambiado nada en el entretiempo. Liverpool sigue arriba. A ver si lo pueden continuar.
Meunier. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Georgino Wijnaldum. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ahí fuera de juego. Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Henderson. Ahí llega la ayuda. Idriss Aguille corta. Atento, que parece buena. Cavani. Ahí la lleva Neymar. Avanzando Neymar. Idriss Aguille. Mane. Robertson. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Georgino Wijnaldum. A la pelota larga y parece que va a llegar. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Balón interceptado, no han completado la jugada. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Continúa la clase de precisión de este equipo. Mane. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. No puede mantener el balón el PSG. Edinson Cavani. Ojo por fuera, son peligrosos. Puedes entrar. Idriss Aguille. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Mbappé. Verratti. Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Mbappé. Edinson Cavani. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ojito, es Neymar quien la lleva. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Será una enorme oportunidad para el Liverpool en la pelota parada. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. A sacar desde el fondo ahora. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Firmino. Interceptando el pase. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. El público no deja de animar y el Paris Saint-Germain. Gran calidad la de Icardi para meter ese balón entre líneas. ¡Tapa el arquero! ¡Sigue el ataque! Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol, Marito, espectacular. No pudo haber estado más acertado. Es increíble con la cantidad de ataques que crea este equipo por partido y el equipo sigue perdiendo.
Y otra vez la oportunidad del defensor para cortar un disparo que era casi gol. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Se están quedando. Con los puntos, pero más importante, están evitando que el rival festeje el título. Bueno, yo creo que el partido ha sido muy bueno. Los tres puntos ya lo tienen en el bolsillo. Y lo más lindo, que el rival tiene que sufrir. Se viene solo ante el arco. ¡Gol! ¡Con la pelota! La esperanza del título pasaba por conseguir una victoria. Ahora este gol le da la comodidad de poder soñar con la copa y manejar mejor el partido, porque si el triunfo pasa por hacer goles, este es el comienzo. Y por ahora el marcador está 2-0. Avanza Mauro Icardi. Está solo frente al arco. Estábamos casi cantándolo, lo tapó Alisson. Es un artista con la pelota. Le quedan 5 minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Pierde la pelota y ha regalado una gran ocasión. Para darle vuelta al resultado, tienen que tener la pelota. Y el Paris Saint-Germain hasta eso está perdiendo. No puede mantener el balón el PSG. Tienen la bocha y se van volando. Robertson. Esto puede terminar en gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perdió el balón el Liverpool. Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Una enorme victoria, 3 puntos que además los obligan a escalar en la tabla y ponerse a la par de los líderes. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.